Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Rosana Cueva y estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM, preocupados como todos ustedes porque aún no se advierte esto que en el Vaticano sería el humo blanco respecto a una solución a la huelga de los maestros. En lo que sí está todo absolutamente claro es en lo que se refiere a la posición del Ejecutivo, que es pues una política de Estado que ya se viene llevando hace varios años y en la cual no se puede ceder. Creo que desde aquí muchos hemos sido, por supuesto, incluso solidarios con el tema que tiene que ver con los sueldos de los maestros, que obviamente se encontraban bastante atrasados, que es un sector que durante muchos años se ha encontrado prácticamente en situación de abandono, en el que existe además un tema de infraestructura que no permite que se den las condiciones adecuadas para que nuestros niños puedan ser educados, en el que también es cierto, se ha venido trabajando en los últimos años, pero el punto es que hay tantísimo por hacer que lo que se puede avanzar en 4 o 5 años siempre resultará insuficiente. Pero también es cierto que en el tema salarial la demanda fue atendida, fue aceptada, y a pesar de eso y a pesar de que en un primer momento, incluso el día domingo en la noche, el propio dirigente de lo que vendría a ser el SUTE regional, porque esta es la otra facción dentro del SUTE, aceptó el tema de las evaluaciones y todo a última hora, cuando se fue a consultar con las bases, estos simplemente no lo aceptaron, porque ya se ha convertido prácticamente en una bandera el tema de las evaluaciones a los maestros, que es sumamente importante. O sea, como peruanos vamos a tener que cerrar filas en ese sentido. No podemos tener en nuestras aulas, preparando, teniendo a cargo a tantos niños, a profesores que no estén debidamente capacitados, que tengan una evaluación que todos esperáramos, por supuesto, que esta fuera sobresaliente. Acá ni siquiera se está pidiendo que tengan un 20 sobre 20. Lo que se les está pidiendo es simplemente que si no pasan la primera evaluación, viene una segunda. Viene la segunda evaluación, no pasan. Viene la tercera, no viene la tercera. Tampoco es que sean despedidos, son cesados. Es decir, por el momento no vas a seguir dictando clases. Lo que vas a hacer es prepararte y todo para poder dar una evaluación, pero solo si la pasas podrás retornar a las aulas. Y eso es lo que simplemente no se quiere aceptar desde el otro lado. Bueno, ese por supuesto es un tema, pero también se han dado otros en lo que tiene que ver con el tema judicial. Y ahí hay dos puntos. Uno, que ha sido la designación de Augusto Ferrero, este abogado conocidísimo en el mundo del derecho, Augusto Ferrero, como el nuevo tribunal, el nuevo miembro del Tribunal Constitucional, pues que está integrado por 7 magistrados, y también se está desarrollando una especie de enfrentamiento entre la fiscalía, los fiscales, y sobre todo de los que están pues viendo lo que tiene que ver muchos casos con Lavallato, y el Poder Judicial, ¿no? Al que acusan de demoras, pero el que también estaría dando un fallo, una resolución que podría modificar muchas de estas investigaciones. Precisamente vamos a conversar sobre este tema con Carlos Rivera y Julio Rodríguez, ambos abogados penalistas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Rosana, buenos días. Muchas gracias. Rosana, un placer estar contigo. Julio, bien, Julio, para empezar, ¿qué opina de la asignación de Augusto Ferrero? Hubo algunas críticas, algunos cuestionamientos, pero en general pues ha sido elegido con 100 votos, ¿no?, en el Congreso de la República. Sí, mira, más allá de los méritos académicos del profesor Augusto Ferrero, que en realidad me parece que todos le reconocen, nosotros sí tuvimos un nivel de cuestionamiento a la forma de la elección, al procedimiento, porque en realidad el Congreso de la República ya ha terminado de imponer un método de elección por fuera de la ley. En realidad, este mecanismo de la invitación no necesariamente es el mejor. Capaz en el caso de Ferrero nos encontramos con una persona calificada académicamente y con prestigio en el mundo universitario. Pero en realidad no necesariamente el caso Ferrero puede terminar siendo la regla. Hay una norma que invitábamos al Congreso a cumplir, lamentablemente eso ya, esa situación ha pasado. ¿Cuál era esta que se ha elegido? En realidad el Congreso debería pues hacer un proceso de selección, no solamente de invitación, y además con un solo candidato, ¿no? Teniendo en cuenta no solamente el caso Ferrero, sino una circunstancia que está también latente en el Congreso de la República, digamos,
hay cuatro magistrados del actual Tribunal Constitucional que ya están por terminar, ¿no? No, que tienen una acusación constitucional. Ah, ok. En la subcomisión de acusaciones constitucionales por el tema del frontón, digamos. Y esa situación es una situación que probablemente se resuelva en este, en esta legislatura o en este semestre del año. Y sí nos parece que valía la pena hacer un recordar y por lo menos de que los miembros del Tribunal Constitucional tienen que ser elegidos bajo un procedimiento constitucional que el Congreso lamentablemente hace tiempo no lo está respetando. Uh-huh. Eso era lo que quería. Ahora, porque también se señalaba que muchos pues no estaban dispuestos a pasar por esta especie de callejón oscuro que es cuando se presentan. Entonces sí, muchos te dicen, no, ¿sabes qué? No, yo no, en todo caso ya coge a uno, pero yo no voy a pasar a competir con otros dos más, sobre todo si ya tienes renombre, prestigio, que es lo que se espera para que postules, ¿no es cierto? Y eso de repente creo que es la manera más práctica de resolver ese problema. Efectivamente, yo creo que hay que tomar en cuenta que Ferrero está sustituyendo a Urbiola, y Urbiola dejó de ser formalmente miembro del TC en diciembre del 2015. Uh-huh. O sea, hace año 8 meses, año 9 meses, casi 2 años, él ya no podía estar firmando sentencia, pero lo hacía porque nadie lo sustituía. Y hay que recordar también un momento en el que en hace unos 3 años o 4, habían no solamente uno, sino 4 miembros del TC que ya tienen el mandato fenecido. Y si bien es cierto, la elección de cualquier alto funcionario en el Congreso de la República es una elección política, pero creo que ya se había llegado al nivel de politización exagerada en el que las fuerzas políticas pretendían como que colocar su representante. Era la repartija. Y me parece que el tema de la dificultad con gente de prestigio, del mundo académico, profesores del derecho, que se pudieran animar a ser miembro del Tribunal Constitucional, me parece que más tenía que ver con ese sentido, es decir, que obviamente a nadie le gusta pasar por un trance político en el que sean vapuleados y le estén verificando si tienen o no lealtad, más allá de si es que han publicado algo, si tienen o no lealtades políticas, digamos. Eso me parece que no es lo mejor. Pero tampoco lo mejor es una invitación. No, y más cuando hay una mayoría, ¿no es cierto? En la que tú ya sabes que prácticamente eso ya está decidido. Ferrero, no solamente ayer, sino en realidad ya era miembro del TC en términos concretos desde el momento que fue propuesto por esta alianza de los partidos que el día de ayer han sumado 100 votos. Julio Rodríguez. A ver, Roxana, mira, lo que hay que tener claro es que la designación de un miembro del Tribunal Constitucional es, evidentemente, cuando pasa por el tamiz de una elección del poder más político que tenemos, que es el Congreso, es una elección que tiene un contenido político. Los tribunales constitucionales en el ámbito internacional tienen una lógica muy clara. O sea, son los garantes de la Constitución en términos negativos. Y sobre esa base, a quien tienes que escoger es a la persona que tiene los estándares más altos en conocimiento de las reglas constitucionales. A mí lo que sí me ha generado una desazón permanentemente es que no han sido elegidos normalmente las personas que tienen los más altos estándares. Y ahí es donde yo, de acuerdo contigo, Roxana, es que va a haber siempre la posibilidad de que solo haya en renovación de a uno, que es, creo incluso que es mejor que la renovación en grupo, es que siempre va a ser uno. Uno que ya ha pasado algunos filtros previos, porque si no, el baloteo acaba humillando y denigrando a personas y a profesionales. Es un manoseo innecesario para gente que ya está. No, y valgan verdades, esto de limitación podría señalarse, pues ha terminado generando al final de cuentas consenso. Sí, por lo menos en esta elección. Que eso es bueno. Casi un consenso, ¿no? Lo cual es bueno. De 120, me parece que es. No, o 130, es una elección en realidad casi unánime, ¿no? Uh-huh. Sí, pues bueno, por eso mismo, yo sí creo que hay que reflexionar probablemente sobre esa figura, pero también encontrarle bien claro los pros y los contras, ¿no? Porque por ahí sí, claro, me imagino que tú estás haciendo un poco por el tema del BCR, ¿no? Que sientes sí, claro, que no. Claro. Pero no solamente es el tema del TC, sino la elección de los altos funcionarios, ¿no? Uh-huh. Y ahí en realidad, claro, hay un mecanismo, hay una lógica, coincido con Julio en el sentido, es una elección política sin ninguna duda, y me parece que eso está bien, pero digamos, no necesariamente siempre nos vamos a encontrar probablemente con un Augusto Ferrero, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay ejemplos inclusive anteriores y no muy lejanos de que los números en el Congreso de la República terminan por imponer una lógica que justamente no necesariamente ayuda a consolidar estándares democráticos. Digamos, como que siempre es así, ¿no? Pero siempre es así respecto a cuál es el que puede llegar a tener la mayoría, e incluso en el caso del BCR igual terminaba siendo pues 2 de 6. Pero, Rosana, eso se soluciona facilísimo. Pon tu valla más alta. Se acabó la historia.
Y si al final, si voy a tener que escoger para el BCR, voy a tener que escoger para el Tribunal Constitucional, no un universo de 100 probables candidatos, sino me voy a quedar con un universo de 5, prefiero quedarme con un universo de 5 con la valla bien alta. Y así evitamos lo que tú señalas, de que acaben entrando solamente por condicionamiento político aquellas personas que no cumplen estándares mínimos profesionales. Que se ha visto en el caso del Tribunal Constitucional. Así es. Se han visto no unos solo, casos que decías, como este señor, no casi tribunal, casi Rosana. Sin leer, sin saber ni escribir con las juntas de pasado, terminó en ese puesto. Así pero bueno, es. ¿Qué está pasando entre la Fiscalía y el Poder Judicial? Y en todo caso, ¿quiénes tienen razón, quiénes no? O ambos, no lo sé. A ver, Julio. A ver, yo tengo la... lo hemos conversado tantas veces, Roxana. No, sé, pero en este caso ya la cosa está llegando a niveles y puntualmente en el caso del juez Concha. ¿Eh? No, ya, pero mira, en Roxana, esto del caso, yo estoy ya confundida. Ya, tú tienes conocimiento de causa porque este tema de Toledo lo vimos conversando contigo hace 4 años, más o menos. Sí. Ya. A ver, y hemos hablado del juez Concha muchas veces en sus resoluciones. Sí, yo lo que quiero, pero ya esta vez que no quiera dar la orden de arresto. A ver, mira, yo tengo una lectura bien clara respecto a los documentos que he podido leer y que en un momento ustedes me han pasado para revisar. Le devuelve 3 veces una denuncia fiscal que estaba mal hecha. Y tú me lo preguntaste en alguna ocasión. Te la devuelve y sale con una teoría diferente. Entonces, claro... Si el juez le devuelve para que corrija y en eso le manda una cosa distinta... Ahí estamos hablando todavía de los inicios cuando todavía estaba la fiscal Parco, luego vino otra fiscal, pero ya con la señora Villar entiendo que las cosas aterrizaron mucho mejor. Correcto, como tú lo dices, aterrizaron mucho mejor. Pero una cosa es que aterrice mucho mejor y otra distinta es que tú cumplas los estándares mínimos de requerimiento que debe cumplir la fiscalía. Faltar en este caso, o sea... Francamente, yo sí creo que aquí es como a veces nosotros decimos en términos periodísticos, ¿eh? Cuando hay elementos periodísticos todavía no tan claros, ahí sí depende mucho de la pluma y esta virtud de síntesis del reportero para pintártela. Pero si se cae el avión, mandes a quien mandes, te va a hacer una buena nota, porque lo cuentes como lo cuentes, te cayó el avión, ¿no es cierto? Ya. Esto lo podría llevar yo para el tema de Toledo. Lo pongas como lo pongas, lo describas como lo escribas, los hechos están clarísimos. Se cayó el avión ya con Ecoteva, me parece que más claro no puede ser. Entonces, ¿qué más puede estar pidiendo el señor Concha para poder decir arresto de prisión preventiva, esto provisional? O sea, no es que estén diciendo la extradición. No, claro. Y eso pasa por, otra vez, eso pasa por una formalidad enorme. Lamentablemente el procedimiento de extradición tiene un tamiz muy formal. Pero este no es la extradición, pues. Esto no es el expediente claro, de extradición. Es que el previo a la extradición es el arresto provisional con fines de extradición. A partir de ahí tú tienes que cumplir escrupulosamente con la formalidad, porque al menor error en Estados Unidos te lo van a rechazar. Pero por eso mismo tienes la opción de que presentando esto es el inicio, son los indicios suficientes. Luego ya vendrá todo el expediente de extradición donde tienes que cuidar la última coma. Cuidas la última coma del día 1 y sabes por qué no puede cometerse un error, porque ya se cometió el error en el caso anterior. Pero es distinto. No, es distinto, obviamente. Ahora, los penalistas son ustedes, pregunto como público. Los casos son distintos, pero... Hay que reconocerlo. Pero recuerda que el tamiz formal es el mismo. No es que sea distinto. No, pero en el caso, ¿sabes por qué es distinto? De acuerdo a nuestras versiones periodísticas, insisto, porque justamente no se podía mandar... por partes un caso. Entonces, si tú le envías a Estados Unidos solamente el caso Odebrecht y le dices, oye, hay un señor Barata que dice que le pagó a Toledo a través de un señor Maiman, bueno, ¿y cómo me lo demuestras? ¿No es cierto? Ese caso es débil. Justamente por eso se tiene que complementar con el caso Ecoteva, que tiene que ver, desde Maiman se benefició con la casa 1, la casa 2, se pagó la hipoteca y todo. Correcto. Por eso es que son necesarios complementarlos. Una vez que se complemente, ya va a ser un caso solvente. O sea, no es que haya habido errores en la forma, en esto, es simplemente que el caso solo no da. Entonces, por eso es que se requiere con tanta urgencia la decisión del juez Concha. No, además han habido errores formales. No solo es que... Porque lo han devuelto y todo. Eso sí es verdad. Sí, es correcto. Pero no ya corrigieron eso. Ahora necesitan Ecoteva. Necesitan Ecoteva y evidentemente lo que tiene que hacer el juez, porque es obvio que si el juez se equivoca en lo que está mandando, ya no va a tener otra oportunidad. Eso sí es clarísimo. El sistema norteamericano es, tú presentas, te lo devuelven, corriges o no corrijas, y si fallas en ese momento, no vas a tener arresto provisorio. A ver, y eso es delicadísimo. ¿Qué puede faltar? A ver, ¿qué opina al respecto? ¡Exitosa! Carlos Rivera. Mira, en realidad es una situación lamentable, que creo que refleja el real estado de la lucha contra la corrupción en el Perú. No, es penosísimo, es penosísimo. No solamente porque, mira, yo quiero plantear dos situaciones de comparación, ¿no?
cuando Fujimori fue extraditado, llegó el 5 de noviembre del 2005 a Santiago de Chile, y la última semana de diciembre del 2005 llegaron a Santiago de Chile 13 cuadernos de extradición, de los cuales Chile rechazó 6 y dijo sí a 7, después de 2 años de litigio. Pero, date cuenta, en por lo menos 6 o 7 semanas ya llegaron los cuadernos de extradición. Es cierto, son dos estándares, pero también Chile exigía un estándar de prueba bastante elevado. Casi era un litigio y un proceso penal en Chile. Ese es el primer dato. Han pasado medio año del caso Toledo, digo, no de Coteva, ¿no es cierto?, no, al que no, está sobre todo haciendo referencia a Julio, sino del tema Odebrecht, ¿no es cierto? Y no hay orden de detención que esté llegando a Estados Unidos, o sea, no estamos hablando del tema de la extradición. Y digo lamentable porque me parece que es el estado en el que se encuentra el muy penoso nivel de coordinación entre las dos instancias fundamentales de la lucha contra la corrupción en el sistema penal en el Perú, digamos. Lo que debería ser un trabajo de coordinación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, vemos que ahora es una batalla campal, ¿no es cierto? No solamente hay una discrepancia, sino hay una acusación mutua de negligencias, de deficiencias, de errores, de irregularidades, y claro, Toledo está aplaudiendo desde la tribuna, ¿no es cierto? Pero también creo que no solamente Toledo, sino muchos otros expresidentes y altos funcionarios que seguramente dirán hoy, mira, así viene la cosa. Este es el escenario más favorable para nosotros. Ya hablando sobre el caso Toledo, anoche escuché una entrevista al juez Abel Concha, daba con detalle las deficiencias del Ministerio Público, que para comenzar, sobre el origen del dinero había planteado 8 tesis diferentes, digamos, vergonzoso, imposible de demostrar, digamos, no puede ser posible, Rosana, que puede ser como que la licitación por acá hasta la coima de Odebrecht. Tema que me parece tiene un origen en la deficiente labor del Ministerio Público, que no ha sabido sustentar el origen del dinero, a pesar de que el caso Coteva y el caso Toledo es el caso más redondo de todos, ¿no es cierto? Porque es un caso que, si bien es cierto, al inicio se conoció cómo se había gastado la plata, ¿no es cierto? Y después se supo cómo había llegado el dinero. Por lo tanto, es el caso más redondo. Primer error, tener dos casos diferentes. Eso sí es cierto. Segundo error, no definir desde la posición de los interesados, Roxana, la posición de Toledo, Maima o los otros investigados, sino desde la posición de las instituciones del sistema judicial, ¿a dónde quieres acumular el caso? Digamos, ¿cuál es el caso que quieres construir? ¿Un caso que tiene como punto final Coteva o un caso que tiene punto de inicio las declaraciones de Barata? Ahí el sistema judicial no ha tomado ninguna decisión, es decir, en concreto, dice, no hay una política del sistema judicial tomó una decisión, sobre... Fue por la no acumulación. Por la no acumulación. Pero es correcto esa decisión. En ese caso sí era correcto porque dependía a cuál te ibas a acumular, ¿no es cierto? Exacto. A cuál te endosabas. Y generabas una dilación de todas maneras que iba a beneficiar a todos los procesados. Y eso es delicado. Pero a la larga, finalmente, no se tomó esa decisión, o se tomó esa decisión, pero no se ha terminado de resolver Tiene que tomar la decisión. Yo sí creo que ahí creo que en este caso Pablo Sánchez debió haber puesto orden, dicho, oye, señor Hamilton, usted ha recibido esto, enriquezca el tema de Coteva. Y por lo tanto, creo que estamos en un estado en el que después de varios, no meses, sino años, ¿no es cierto? Para hablar específicamente del caso de Coteva, pero también el caso de Odebrecht, están pasando varios meses, por lo menos medio año, en el que no hay decisiones de manera objetivas y con resultados favorables para que el sistema judicial tome una decisión, no solamente en términos procesales correctas, sino contundente respecto de las acciones que se tienen que tomar respecto de los Estados Unidos. Eso no está. Los comentarios de ayer por la noche del juez de la causa es que no sabe qué hacer. Pero no sé, hay que confrontar, porque digamos, yo lo que estaba recorriendo en algún momento, mirando un poco la cronología de los hechos y las demoras en las que ha incurrido en varias oportunidades el juez Abel Concha, ¿no? Incluso con esta que enviaba y devolvía, pero ya cuando lo recibe más o menos completo en esa tercera vez, se toma 8 meses. Luego ya es cierto que hay un problema, hay un tema en el que ya había que tomar una decisión importantísima en el caso, y es cierto, fatalmente, por esas cosas del destino, pues fallece su papá. Te dan una semana, entiendo, ¿no es cierto? Te dan una semana. Ya, bueno, él pidió un mes entero, por eso, cuando justamente la papa estaba caliente. Entonces...